escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Hoy, queridos hermanos, el tema del segundo domingo de Adviento va dirigido a la preparación. Y prepararnos es un modo de decir, activémonos. El que viene está cerca. Así como esta temporada decembrina nos motiva, a pesar de las dificultades, a preparar la Navidad, a sacar los adornos, a pensar en cómo voy a preparar las hallacas, cuántas voy a hacer, los estrenos o los regalos para los niños, etcétera, etcétera, también de manera cristiana debe llevarnos a preparar nuestra alma, nuestro espíritu, para que la Navidad no sea, primero, algo pasajero, segundo, algo superficial, y tercero, algo que aparenté celebrar, pero que realmente no pasó en mi vida. Por eso, la primera lectura del libro del profeta Isaías nos da algunos tips de cómo prepararnos. Y prepararnos significa anunciar también, ayudar a preparar a otros. Por eso el profeta dice: consuelen a mi pueblo, hablen al corazón, digan a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre. Consolar, hablar al corazón, expresar a gritos si es necesario que Jesús, el Hijo de Dios, nace. Y nace cada año en el corazón de aquellos que se preparan para su encuentro. Algunos sencillamente se limitan a pensar, bueno, ya nació hace 2000 años en Jerusalén, ¿ya para qué celebrarlo? Lo que celebramos es que Jesús sigue naciendo en nuestras vidas. Que Jesús, como dice el apóstol San Pablo hoy, sigue teniendo una infinita paciencia con nosotros, a tal punto de que nos sigue dando vida. Si el Señor no nos ha llamado a su presencia, es porque todavía espera más de nosotros. ¿Y qué es ese más? Es vivir como Isaías y como Juan el Bautista, preparando el camino, preparando el encuentro con el Señor, invitando a los demás a que lo hagan también. A veces nos quedamos muy en lo superficial al llegar a la casa de un prójimo, de un vecino, de un amigo, y decir, qué bonitos adornos, qué bien te quedó el árbol, el pesebre. Y nos da pena preguntas mucho más importantes. ¿Ya fuiste a confesarte? ¿Ya estás comulgando? Yo voy a hacer la canastilla, yo voy a hacer la novena. Te invito a hacerla. Te invito a prepararte para recibir a Jesús, el Señor, el Rey de Reyes, el único Rey que se quitó todo para nacer pobre entre nosotros. Cuando muchos nacen aspirando la corona, nuestro Rey y Señor se quitó la corona para nacer y colocarse en nuestros brazos, en nuestras vidas. ¿Qué Dios tan grande que se arriesga demasiado con nosotros? Y nosotros, valga la redundancia, aún seguimos dándole la espalda, ignorándolo. Por eso Juan el Bautista nos da un tip maravilloso dentro de esta preparación: arrepentimiento. Predicaba un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y ese arrepentimiento Jesús nos lo dejó a través de sus apóstoles en la confesión. Qué importante es tú que nos escuchas, que nos ves, que estás aquí pendiente de esta emisora, que necesitas confesarte, arrepentirte, porque no existe otra manera de perdonar tus pecados. La Biblia nos dice que puedes confesarte en un árbol. La Biblia nos dice que puedes hablar con Dios, confesarle tus pecados y obtener el arrepentimiento. La Biblia dice, a quienes les perdonen sus pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Eso sí lo dice la Biblia. Por tanto, deja de pensar que puedes confesarte con un árbol, que puedes confesarte directamente con Dios, porque así Dios no lo dispuso. Si lo hubiera dispuesto así, así lo estuviéramos haciendo todos. Pero la iglesia lo hace de la manera en que Dios lo dispuso.
y lo dispuso, valga la redundancia, a través del sacramento de la reconciliación. Entonces, ¿cuál es el regalo que tú le vas a dar a Dios en esta Navidad? ¿Un corazón limpio? ¿Un corazón puro? ¿Un corazón arrepentido? ¿Un corazón lleno de servicio, de generosidad? ¿O un corazón con muchísimas, muchísimas preocupaciones? Porque lo más importante, sencillamente lo has dejado de lado. Pidámosle al Señor Todopoderoso que ustedes y yo sepamos reconocer a Jesús en nuestras vidas, para que su reino se haga presente desde ya en todos los rincones del mundo entero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.